La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de San Miguelito, llevó ante el Tribunal de Garantías a un ciudadano de nacionalidad panameña a quien se le imputó delito de posesión agravada de drogas, logrando la detención provisional luego de investigaciones realizadas en conjunto con la Policía Nacional, donde se logró determinar que dicho sujeto entregaría sustancias ilícitas a una organización criminal en el Centro Comercial Los Andes. Al momento de la aprehensión, este sujeto fue ubicado en posesión de sustancias ilícitas, específicamente metanfetamina, cocaína y marihuana. Es importante resaltar que con esta operación se retira de la comunidad 307 gramos de la droga conocida como metanfetamina, que equivale a una suma de 10.000 dosis que iban dirigidas a la comunidad.